una joven militar desaparece. Mientras en su base quieren dar a entender que ella se escapó, su padre lucha por obtener justicia y determinar que su muerte en realidad fue un asesinato. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en México. Acompáñenme a ver. Todos los detalles. Brenda Orquídea Matus Chacón era una joven originaria de la colonia agrícola ganadera Emiliano Zapata, cerca de la frontera de México con Guatemala. Brenda se enlistó en el ejército mexicano. Y comenzó sus funciones. Lamentablemente solo estaría en esta institución ocho meses, porque luego de eso sucedieron todos los hechos de los que hablaremos hoy. Brenda, siendo apenas una soldado raso de 26 años, cuando estaba fuera de sus servicios militares, vivía con su padre, Jesús Matus Montesinos, en su colonia de origen, y también con su abuela quien para el momento de los hechos estaba gravemente enferma. Durante sus últimos ocho meses de vida, Brenda pasó la mayor parte del tiempo en su base militar, ubicada en Chicoacén a la orilla de una presa hidroeléctrica. Era una joven llena de sueños e ilusiones y quería poco a poco ir escalando en el ejército para ser el orgullo de su padre. No tenía idea que su vida acabaría de manera violenta. Todo comenzó el 4 de abril del año 2019. Ese día Brenda habló con su padre. Le dijo que tendría unos días libres y que los iba a utilizar para ir a visitar a su abuela, quien, como ya dijimos, estaba padeciendo de una enfermedad terminal y estaba pasando sus últimos días de vida. Unos días después de esta llamada, como dato, la abuela de Brenda falleció. Brenda jamás llegó a verla antes de eso, porque un día después el padre de la chica recibió una llamada. Desde la base de Chicoacén le dijeron que Brenda no estaba en el lugar le comentaron que había tenido unos días libres antes y que ella no se habría presentado de regreso en el sitio, algo que el padre de Brenda lo consternó mucho, porque no era un comportamiento normal en su hija. Fue por eso que inmediatamente decidió salir de su casa hasta la base militar para saber qué estaba pasando. En un primer momento no lo quisieron atender, así que él pidió apoyo de otros familiares quienes llegaron también a la base militar. Teniendo esta presión pudieron obtener una entrevista con el teniente coronel a cargo de Brenda. Pero más allá de ayudarlos simplemente se encontraron con un tope terrible, ya que el teniente coronel les dijo que ellos no iban a investigar la desaparición de la joven. Para el ejército, Brenda estaba faltando a sus funciones y sería castigada una vez regresara a la base. Ellos decían que no era una desaparición involuntaria, sino que simple y sencillamente ella ya no quería volver. Los familiares no sabían qué hacer, así que comenzaron a buscarla por su propia cuenta. Pasaron las horas y sin tener noticias Jesús, el padre de Brenda, estaba cada vez más preocupado. Fue entonces que decidió, con ayuda de sus familiares, ir hasta la policía para colocar la denuncia de la desaparición de su hija. Esto en vista que el batallón no estaba dispuesto a colaborar. El hombre se vio obligado a amenazar con llamar a la prensa, y comunicar todo lo que estaba ocurriendo a los medios de comunicación nacionales. Fue gracias a esta amenaza que los militares comenzaron a colaborar con sus declaraciones, y que el coronel a cargo de Brenda, Constantino Sánchez Ramírez, se movilizó un poco para tratar de encontrarla. Sin embargo, Jesús asegura que este hombre, en lugar de ayudar, estaba tratando de interponerse en la investigación. Gracias a esto se pudo comenzar a interrogar a los militares que estaban en la base y con los cuales Brenda había convivido en los días anteriores. Debido a esto se pudo saber que el día 5 de abril, un día después de la última llamada con su padre, Brenda obtuvo un permiso de unas horas, permiso que ella quería utilizar para salir y divertirse. Debido a esto, decidió irse a un bar a unos 20 kilómetros de la base, más o menos, en Tuxtla Gutiérrez. Pero la chica no iría sola. La acompañaron dos generales de sexo masculino, identificados con los nombres de Agustín y José Antonio. Y además de eso, dos soldados rasos igual que ella: una mujer y un hombre. Según se comenta, el grupo de cinco estuvo muy tranquilo durante el tiempo en el bar. Bebieron, comieron, hablaron y estaban disfrutando. Luego de unas horas decidieron volver a la base, pero solamente dos de ellos entrarían. Los únicos que volvieron a sus habitaciones fueron los dos soldados rasos. Los dos generales y Brenda se quedaron fuera. Según comentaron los testigos, a la última persona que se vio hablar con Brenda en ese momento fue al general de nombre Agustín. Luego de eso no se supo más de la chica. Durante los días de búsqueda el padre de Brenda hizo lo imposible por obtener respuestas, pero el coronel no quiso llevar a cabo la investigación adecuada. Llegó incluso a planificar el traslado de los compañeros del cuartel de Brenda hacia Rancho Nuevo, cuestión que no pudo llevarse a cabo ya que el padre de la joven hizo la denuncia ante los medios y ante la prensa, quienes inmediatamente comenzaron a cubrir el caso, dando paso así a la interferencia directa de la fiscalía. Luego de 48 horas de la desaparición de Brenda, su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en la presa que quedaba al lado de su base militar. El encargado de identificar el cadáver fue su propio padre. Se hicieron inmediatamente los exámenes forenses. Primero se especulaba que la muerte de Brenda había sido un accidente por ahogamiento, pero los resultados de los análisis forenses desmintieron esto. La causa de la muerte había sido una fractura craneal y de cervicales. Inmediatamente esto se comenzó a tipificar como un asesinato. Asesinato que además parecía quererse encubrir como un accidente, ya que al arrojarla a la presa, las personas que le hicieron esto tal vez estaban pensando que la gente creería que Brenda se tropezó y cayó. Sin embargo, el forense determinó que las heridas en su cráneo no eran posibles de llevarse a cabo en un golpe accidental o una caída. El padre de Brenda dio varias entrevistas a la prensa pidiendo justicia por su hija declaró repetidas veces que solo quería que las autoridades hicieran bien su trabajo. Luego del descubrimiento del cuerpo de Brenda, los medios anunciaron que los cuatro militares que la habían acompañado al bar en Tuxtla Gutiérrez estaban siendo interrogados por las autoridades, pero recalcaron que simple y sencillamente los estaban tomando como declarantes, como testigos del hecho y no como posibles implicados. Fue un día después de todo esto que el mismo ejército entregó a las autoridades a los dos generales que habían salido con Brenda, José Antonio y Agustín. Dijeron que después de la investigación interna habían determinado que los dos soldados rasos no tenían nada que ver con el tema y que las últimas personas que habían visto a Brenda con vida habían sido los dos generales. El ejército se puso a disposición del Ministerio Público para darles cualquier información que fuera necesaria, y dijeron que ambos generales debían ser investigados de una forma rigurosa. Mientras tanto, el cuerpo de Brenda fue transportado a su lugar de origen, donde la comunidad, familia y amigos le hicieron un velorio en su honor. Luego de la despedida de Brenda, Agustín y José Antonio fueron acusados del delito de homicidio calificado. El juez asignado para el caso fue Juan Carlos Alfaro Cruz. Los dos hombres fueron detenidos y llevados al penal número 14 de El Amate en Cintalapa mientras esperaban la resolución de su juicio. Esta resolución llegaría en diciembre de 2021 casi tres años después de los hechos, cuando ambos militares fueron condenados por homicidio en el Tribunal de Chiapas. A cada uno le dieron treinta años de prisión. El caso fue llevado con mucho secreto por parte de la Fiscalía. Fue hasta después que se dio a conocer la condena en contra de estos dos hombres que la Fiscalía de Chiapas le dio a los medios de comunicación todos los detalles que habían sido relevantes en el caso. Primero se determinó que estas dos personas habían asesinado a Brenda la madrugada después de su visita al bar. Varios testigos vieron a la chica en la entrada de la base con un estado de alcohol muy alto. Dijeron que se notaba que Brenda había bebido mucho. Algunos testigos comentaron que se habían escuchado rumores que ese día habían estado bebiendo desde las 3 de la tarde y ya era casi la medianoche, por lo cual evidentemente ella había ingerido mucho alcohol. La joven se tambaleaba y también se reía. Otros testigos aseguraron haber visto a los tres cerca de la presa donde el cuerpo de Brenda fue encontrado. Entre otras investigaciones también se pudo determinar que el arma homicida había sido un objeto liso y duro, pero no exactamente qué habían utilizado estos dos hombres para quitarle la vida a la jovencita. También se determinó que el cuerpo de Brenda había estado en el vehículo de uno de estos sujetos, porque se encontraron manchas de sangre y además de eso una abolladura, una abolladura que correspondía con uno de los golpes que tenía la joven en la cabeza. Además se determinó que estos dos hombres habían querido abusar sexualmente de Brenda y que por eso al final le habían quitado la vida. También se supo que en los pulmones de la chica no se encontró ni un solo rastro de agua, tampoco en su estómago. Ella ya estaba muerta cuando la arrojaron a la presa, y el hecho de que su cuerpo no se llenara de agua hizo más fácil el que la pudieran encontrar, ya que simplemente flotó. Adicional a cumplir su condena de 30 años en prisión, Agustín y José Antonio fueron multados por reparación de daños y pagar una multa a la familia de 520 mil pesos mexicanos, lo cual serían unos 25 mil dólares estadounidenses. Luego de esto, el padre de Brenda dio nuevas declaraciones, ya que él había tenido un papel fundamental durante el caso de su hija. Se dijo que gracias a la presión que él ejerció sobre el ejército, los medios y la fiscalía, el caso pudo salir a la luz. En una entrevista él declaró que él y su familia eran conscientes de que con la sentencia Brenda no regresaría, pero que al menos su muerte no había quedado impune, y que los responsables pagarían con cárcel lo que hicieron, ya que al matar a Brenda también los habían matado a ellos. Jesús, el padre de Brenda, también comentó que había pasado todos esos años buscando justicia, había estado tratando de presionar a las autoridades y también de hablar en los medios de comunicación sobre Brenda y su asesinato comentó que en cierto punto de la investigación, cuando todo quedó estancado, él pensaba que estas personas ya no serían sentenciadas. Pero que luego de eso todo avanzó muy rápido y en cuestión de un mes, desde la última vez que él había preguntado cómo iba el caso y se sabía que estaba estancado, ya estas personas recibieron su condena. Para él, como ya dije anteriormente, la condena no le devolverá a su hija, pero sí le ha dado tranquilidad de saber que estos hombres pasarán tres décadas de su vida en prisión. La familia de Brenda y en especial su padre se muestran escépticos ante la justicia, puesto que han conocido de primera mano lo complicado que puede ser pedirle a las autoridades que hagan pagar a los criminales especialmente cuando estos llevan uniformes. Durante el proceso hubo mucha indignación de los medios y colectivos feministas. El padre de Brenda se unió a estos colectivos para demandar justicia para su hija, puesto que para él todo había sido tratado como un caso sin importancia, y además acusaba directamente al ejército de tratar de encubrir el crimen. Los medios se apoderaron de este caso y lo hicieron circular por todo México. Las personas estaban sumamente indignadas con el accionar del ejército y con la tardanza de llevar justicia y poner en la cárcel a los dos involucrados. En este contexto, una pregunta comenzó a resurgir entre las personas, una pregunta que sigue estando allí. ¿Será posible que si este caso no se hubiese vuelto mediático, ambos hombres, siendo encubiertos por su teniente coronel, no hubiesen ido a la cárcel y el caso hubiese sido desechado o archivado como una muerte accidental? ¿Hasta qué punto el ejército, no solo en México, sino en todo el mundo, queda absuelto de sus delitos ante la justicia? Lo cierto es que el caso de Brenda no es un caso aislado. Por el contrario, lo más probable es que haya sido uno de los pocos que cobra la importancia que merece. Este caso es solo el pico de una enorme montaña de injusticias que ocurren a lo largo del mundo con las autoridades, ya que muchos uniformados están dispuestos a esconder a los suyos cuando son perpetradores de terribles crímenes. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy un caso que no es el primero, no es el último, pero sí es uno que salió a la luz, seguramente de muchos que no lo hacen, y es como estas personas que nos tienen que cuidar como sociedad que están allí para poder darnos seguridad y que nos sintamos bien en el entorno, son al final de cuentas los culpables de terribles crímenes y de cómo las mismas instituciones y sus superiores tratan de ocultar todo lo que sucede. Si el padre de Brenda no hubiera presionado tanto, tal vez el caso de su hija hubiera terminado como un supuesto accidente. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR y en la descripción de este video habrá varios canales amigos que hacen un excelente trabajo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.